Heras, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Cuánto Gracias. Tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace? Sí. Tiempo hace. Bueno, balance positivo, ¿no? Un buen día para venir después de ese 3-1 frente al Córdoba. Siempre que vengo aquí vengo muy a gusto, independientemente del resultado que se haya dado el día anterior. O sea que, pero lógicamente, pues bueno, después de una victoria, pues se está más contento y se afrontan las cosas de otra forma. Alguien que no viera el partido dice, va, 3-1, qué fácil. No. No, pero bueno, es lo... Qué fácil no hay nada. Es la tónica de esta categoría y de todo el año, ¿no? No hay un partido fácil, todos son muy complicados y depende muchas veces de momentos puntuales y del acierto en un momento determinado. Y bueno, nosotros ayer pues bueno, tuvimos ese acierto y nos hemos llevado 3 puntos que ahora mismo son muy importantes. Esos detalles, ¿no? Detalles sí. En errores defensivos o en errores ofensivos, de mandar la bola dentro o fuera, ¿no? A veces... Sí, pues eso, sobre todo el estar acertado tanto de cara a gol como no recibir en un momento determinado, ¿no? Como he dicho, es la tónica que se va desarrollando durante toda la temporada. Hay partidos en los que estás un poquito más acertado, otros no, pero bueno, en líneas generales estamos contentos con la trayectoria llevada. Carlos, se volvió a ganar en casa, ¿no? Era un poco esa asignatura pendiente también, ¿no? Sí, más de sensaciones que de números en sí, porque si los miras fríamente estáis sacando más números en casa, más puntos en casa que fuera, pero la sensación, ¿no? Sí, es cierto que quizás el comienzo de liga y las expectativas creadas en torno al equipo fueron muy grandes y luego hemos tenido una serie de partidos en casa en los que no hemos podido ganar y quizás parecía como que todo se había parado, ¿no? Pero bueno, como tú dices, hemos vuelto a la senda de la victoria, hemos demostrado que estamos capacitados para ganar también en casa y para seguir en la línea buena y en la línea de tranquilidad que necesita un club como el nuestro y asentarnos en una zona noble y en una zona media en la que no haya sustos y en la que podamos convivir relativamente cómodos. Te quería preguntar por eso. Quizá ha subido este año el nivel de exigencia de la propia afición. Quizá también marcado un poco por ese gran inicio liguero. Sí, hombre, lógicamente se crearon unas expectativas. Los segundos años suelen ser más difíciles que los primeros a veces, ¿no? Todo, yo creo que todos son complicados y cada uno tiene sus características, ¿no? Sí es cierto que a medida que íbamos formando la plantilla y a medida que confeccionamos el equipo y luego tras el gran comienzo de temporada en la que llegamos a estar incluso primeros, pues quizás se crearon unas expectativas que no eran reales, ¿no? Porque hay que tener siempre los pies en el suelo y pensar que somos el Mirandés y que lo conseguido hasta aquí lo hemos hecho a base de humildad y de trabajo y de ilusión. Y quizás nos hemos desviado un poquito de esas premisas, pero bueno, yo creo que al final hemos vuelto todos a la senda del trabajo y de la línea a seguir y ayer se vio que bueno, volvió a haber otra vez un partido con mucha ilusión, un buen ambiente, comunión entre equipo y afición y sobre todo lo más importante, 3 puntos que nos dan otra vez una tranquilidad para los próximos partidos. El lado negativo, las lesiones que tuvimos ayer, que quizá es lo que más podemos achacar de la victoria, pero bueno, vamos a pensar que lo importante eran los 3 puntos, que las lesiones no son del todo graves y que vamos a disfrutar para pensar ya en próximos días en el partido que tenemos el domingo. Las malditas lesiones este año, muchas, ¿verdad? Y me acuerdo ahora de Galarreta, que es una lesión importante. Que el equipo sí, lo ha acusado la verdad también, es que ¿no? También una de las razones que nos ha hecho tener un comienzo un poco irregular. Vamos a decir que las lesiones nos han lastrado porque por supuesto la lesión de Galarreta, una lesión muy importante para nosotros, todos sabemos el gran jugador que es y lo que nos estaba aportando y también otro tipo de lesiones de no tan larga duración pero que ha cortado el rendimiento de muchos jugadores como Iriome, como Igor, como Pablo, como muchos otros que nos han ido cortando y que no hemos podido tener continuidad con una serie de jugadores que bueno, que otra vez se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Porque otra vez se nos caen otros este domingo y bueno.
esa irregularidad, a veces jornada de una jornada a otra, pero otras veces hasta dentro del mismo partido, ¿no, Carlos? A veces el equipo muestra dos caras bien diferentes. Si nos damos, si los que seguimos un poco la categoría y los partidos, nos damos cuenta de que cada partido es totalmente diferente, los rivales son muy complicados y muy, cada uno también muy diferente y con unas características, y que todos los partidos cambian en función pues de una expulsión, de una lesión, de un gol. Entonces yo creo que es la tónica que tiene esta categoría, ¿no? Mucha igualdad y que los partidos cambian en pequeños detalles. Este año quizá haya más igualdad aún, ¿no? Porque incluso los equipos superiores no se muestran tan superiores como otros años, ¿no? Sí, quizás sí que pensábamos que... Salvo el Castilla por abajo, el resto cualquiera gana partido, resta puntos a los de arriba... La categoría la verdad es que está preciosa, está muy bonita porque hay muchísima igualdad, cualquier equipo puede ganar a cualquiera... Esperábamos que una serie de equipos estuviesen ahora mismo en cabeza del grupo y con una serie de puntos que al final no los han conseguido y los han ido repartiendo entre todos los demás, ¿no? Por lo que ahora mismo el conseguir una o dos victorias seguidas te hace dar un vuelco en la clasificación que cambia de una semana a otra, ¿no? Entonces vamos a seguir nosotros en nuestra línea y pensar partido a partido y a ver si somos capaces de encadenar dos victorias seguidas que nos daría un saltito en la clasificación. Carlos, da la sensación, echas un vistazo a la tabla, que está en ese puntito, ¿no? En ese puntito de medio romperse por arriba y por abajo, es importante estar en ese vagón de cabeza, ¿no? Pues sí, sí. Sí que bueno, pensamos que se rompe, pero hace dos semanas y pero sigue igual. Pero vemos que hay unos cambios importantes, equipos que parecían que estaban mal, como el Jaén o como o como el mismo Eibar, que dan un vuelco en 3-4 partidos en los que consiguen encadenar varias victorias. Y está todo en tan pocos puntos que la verdad, como digo, encadenar dos o tres partidos seguidos te hace pegar un vuelco en la clasificación. Lo importante es que nosotros seguimos nuestra línea, llevamos una media de puntos importante y que al final lo que necesitas es 50 puntos para asegurar la permanencia, independientemente de cómo veas la clasificación en un momento determinado, ¿no? Entonces tenemos que seguir nuestro ritmo y ir partido a partido. Pensar en esos 50, ¿no? Y todo lo que venga por añadidura, mejor. Sí, 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 por supuesto. Yo creo que como he dicho antes, pensar en cosas superiores, pues al final puede llevarte a no tener los pies en el suelo y a que se creen unas expectativas que al final son perjudiciales para todos. Entonces, vamos a tener los pies en el suelo, vamos a ir partido a partido y a partir de ahí intentar conseguir los 50 puntos lo antes posible. Hablabas de trabajo, Carlos, gran parte de tu trabajo está en la confección de la plantilla. ¿Cómo analizas la plantilla de este año? Da la sensación, a priori, desde verano, que hay mejor equipo que el año pasado, ¿no? Hombre, yo personalmente a mí me gusta la plantilla que hemos confeccionado. Tenemos, yo creo, que todos los puestos bien cubiertos, con jugadores polivalentes que nos pueden actuar en varias posiciones. Hemos tenido muchísimas lesiones y al final yo creo que hemos tenido fondo de armario para poder compensar esas bajas y todos los jugadores han rendido a un buen nivel. Yo creo que tenemos todos los puestos prácticamente cubiertos con dos jugadores y yo personalmente estoy muy contento con la plantilla que hemos confeccionado. Lógicamente, todo es mejorable, pero bueno, también hay que tener en cuenta que somos el Mirandés, que somos el menor presupuesto de la categoría. Y yo, si pongo en una balanza la calidad con el coste de la plantilla, yo estoy muy satisfecho del equipo que hemos confeccionado. O sea, buena relación calidad-precio, ¿no? Como yo pienso que sí. Yo pienso, y ahí están los números. Ahora mismo estamos en una zona media. Yo creo que llevamos una línea buena y vamos a ver si somos capaces, si nos respetan un poquito más las lesiones de lo que lo han hecho hasta ahora, pues bueno, que llegue la Navidad, que recuperemos a todos los jugadores y empezar ya la segunda vuelta con el equipo completo. Todo es mejorable, llegará Navidad, llegará ese mercado de invierno, no sé si ya estáis trabajando en ello, también dependerá, ¿no? Porque luego quizá alguna lesión te obliga a cambiar de planes a última hora, ¿no? Sí, hombre, lógicamente hemos, como he dicho antes, hemos sufrido
una baja muy importante de un jugador que teníamos depositadas muchas esperanzas en él y de hecho hayan estado los partidos, ¿no?, para demostrarlo. Es un jugador que ya ha perdido la temporada, entonces veremos a ver si tenemos capacidad para poder incorporar un jugador en de ese perfil. Si de ese ser. Perfil es muy bueno, complicado. Es difícil, de ese perfil. De ese perfil es muy complicado porque estamos hablando de un grandísimo jugador con un gran porvenir que en condiciones normales no hubiera llegado al Mirandés, pero por circunstancias ha sido así. Entonces, encontrar un jugador de esas características es muy complicado, pero bueno, veremos al final si somos capaces de encontrar algo en el mercado que pueda pues mejorar todavía un poquito más la plantilla. El mercado de invierno es complicado, muchas veces no se encuentra nada, hay grandes decepciones, pero es cierto también, en vuestro caso incluso, que habéis tenido grandes aciertos en ese mercado de invierno, ¿eh? Sí, 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 lo cierto es que los últimos años yo creo que el equipo ha mejorado en los sí, porque con los que llegaban casi siempre acababan siendo titulares, ¿no? Sí. Eso es acertar. Bueno, todos sabemos que el mercado de invierno es muy complicado porque optas a jugadores que no están jugando en sus equipos, porque incorporar jugadores que están jugando en equipos de inferior categoría, pero en equipos importantes es muy complicado porque sus equipos también se están jugando algo y es difícil que te dejen esos jugadores, ¿no? Y más para un equipo modesto como nosotros, que no podemos pagar un traspaso. Pero bueno, hay que estar atentos, hay que seguir el mercado cómo se puede mover y estar atentos para lo que pueda ocurrir. Cuando no se tiene cartera hay que ser más hábil, ¿no? Más pillo, más listo. Bueno, estar en el momento oportuno. Hay que estar en el momento oportuno, el hacer un seguimiento y el tener suerte a la hora de la verdad, ¿no? porque al final, en el momento que compites con otros equipos y lo que prima es el aspecto económico, tienes las de perder. Entonces, pues bueno, tienes que buscar también otros aspectos que no sea solo el económico para poder convencer a un jugador de que tu equipo o tu club o tu lugar, que puede ser el lugar perfecto para ese jugador para que pueda dar un salto. Para que pueda crecer, ¿no? Utilizarlo de trampolín. Hablando de dinero, lo que se paga muchas veces es el gol, ¿no? El equipo no es que tenga un problema con el gol, pero al final es el sexto equipo que menos goles marca, si no me equivoco, aunque luego a niveles defensivos también las cosas van bastante bien. ¿Eso se paga, el gol? Hombre, por supuesto que el gol se paga, pero bueno, tampoco yo creo que es algo que nos preocupe excesivamente, porque si te fijas, el Deportivo ahora mismo está líder de la categoría con un gol, creo que tiene 9 goles, creo que tiene un gol más que nosotros. Yo quizás me puedo preocupar más los goles recibidos en las últimas jornadas que han sido muchos, ¿no? Yo creo que hemos sido un equipo que siempre nos hemos caracterizado por la seguridad defensiva y por recibir pocos goles. Quizás últimamente estamos recibiendo alguno más, pero bueno, al final hay que conseguir siempre un equilibrio, goles a favor y goles en contra, que te pueda llevar a aprovechar sobre todo ese gol y sacar el máximo partido de cada uno de ellos, ¿no? Está claro que el mercado, el gol se paga y nosotros en ese caso, pues bueno, no podemos competir con ciertos equipos, pero también estamos contentos con los jugadores que tenemos. Miramos al futuro. Próximo partido, el domingo a las 5 de la tarde en la Nova Creu Alta frente al Sabadell, un equipo que está tercero por la cola, pero echando un vistazo a sus números, en casa es peligroso, ¿eh? Porque gran parte de sus números, o casi todos los puntos, los ha sumado ahí. Sí, sí, bueno, el Sabadell es un equipo que de hecho yo creo que partía con otra idea esta temporada. Ya el año pasado intentó entrar en los equipos que iban a jugar playoff, pero en la segunda vuelta tuvo un pequeño bajón. Este año yo creo que también han confeccionado un equipo para estar en los puestos cabeceros, pero no les está saliendo las cosas porque la igualdad es tal que como estamos diciendo, ¿no? Sí es cierto que en su campo es un equipo complicado, es un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia en ataque y mucha calidad y que seguro que va a ser un partido pues igual de difícil que los jugados hasta ahora. Uh-huh. A ver si se logra la segunda, ¿no? Se cambia la dinámica, sí, ¿no? Y se pueden sumar. Sí, sí, yo creo que bueno, para nosotros es un partido importante porque es uno de los equipos que está ahora mismo en nuestra liga y que de conseguir los 3 puntos pues nos haría dar un salto de cara, como he dicho antes, al parón de Navidad, pues
muy, muy grande, porque nos pondría con 24 puntos, que sería ya casi la mitad, casi la mitad, ¿no? Y todavía con 5 partidos por jugar de la primera vuelta, por lo que sería muy importante. Además, sumar fuera, ganar fuera, te permite jugar también con más relajación tu próximo partido en casa, ¿no? Sí, siempre que tengas un colchón de puntos con respecto a los puestos de descenso, pues te hace el estar un poco más tranquilo y afrontar los partidos de otra forma. Suerte, Carlos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo para el secretario técnico del Club Deportivo Mirandés. Hablando de esa igualdad, vamos a ver los resultados, la clasificación en segunda división, alto en el camino, y seguimos hablando de fútbol del Burgos.